A la expectativa están los bogotanos con el lanzamiento de Crónicas de un Sueño, la nueva serie dramatizada que revelará las historias de los años 80 que aún no han sido contadas. Armar el rompecabezas de nuestra historia actual para que el público común y sobre todo los jóvenes comprendan la situación que está viviendo el país. Dar a conocer esa parte de la historia a las nuevas generaciones y recuperar la memoria de las víctimas que dejó los años 80 ha permitido que el Canal Capital le apueste a una serie como Crónicas de un Sueño. Y lo que sucedió en esa época, todo tiene repercusión hoy. En toda la ciudad ya se ha generado expectativa por lo que se verá en la serie. Muchas personas se identifican con algunos hechos particulares que sucedieron en esta década que marcó el devenir del país. Yo soy sobreviviente del atentado del Departamento Administrativo de Seguridad. ¿Sí? Por lo tanto, viví en carne propia la violencia. Otros quieren que sus hijos también conozcan la historia que generó una transformación social en Colombia. Mi hijo, por ejemplo, viera lo que pasó en esos años, que él nunca lo vio porque hasta ahora tiene 18 años. A partir del 16 de junio, los colombianos podrán ver Crónicas de un Sueño, cada domingo a las 9 de la noche por el Canal Capital. Callado de por vida. Apague, vámonos. No, es que hay que entender qué es lo que está pasando.